Esta madrugada, una ambulancia que estaba trasladando un cadáver hasta la morgue del Hospital Regional de Encarnación terminó impactando contra un árbol sobre la avenida Bernardino Caballero, entre avenida Gaspar Rodríguez de Francia y calle Antequera. En hora de la madrugada tenemos un accidente de tránsito sobre la avenida Caballero, aproximadamente a las 03:40 horas, donde la empresa de San Juan Bautista, una ambulancia que estaba trasladando un cuerpo para el morgue, para su fórmula de ascensión, perdió el control de su ambulancia y fue impactado por el paseo central, donde no hubo lesiones, solo daños materiales en el lugar. Presumiblemente, por hora de madrugada, seguro estaba cansado el chofer de la ambulancia, donde por la velocidad que llevaba por la avenida y que quería llegar rápido en el lugar que el destino, entonces perdió el control de su ambulancia y fue a embestir por un árbol que se encontraba en el paseo central. ¿Se presume que estaba durmiendo? Y presumiblemente porque era más o menos hora de madrugada, a las 3:40, seguro tenía el sueño el chofer y por esa razón fue a chocar por el árbol del paseo central. Se trata del ciudadano Marco Abel Barúa, de nacionalidad paraguayo, de 23 años de edad. El chofer de la ambulancia manifestó que debido a que a la hora de la madrugada se venía dirigiendo por la avenida y perdió el control del vehículo yendo a impactar por un árbol que se encontraba en el paseo central. Según manifestaciones del mismo, que él se encontraba cansado y en un cierto punto creo que durmió, así algo así me había manifestado, y a causa de eso perdió el control y fue a chocar contra el árbol. El joven se desempeña como bombero voluntario y un día antes estaba de servicio, además de por el calor y todo eso también me había manifestado que estaba un poco cansado y a raíz de eso que se había producido el accidente. Se presume que el conductor se habría quedado dormido, por lo que terminó chocando el árbol. Dos de los ocupantes terminaron internados en el Hospital Regional de Encarnación.